Bueno, la camiseta de la que vamos a hablar ahora es una camiseta de Piqué del año 1980, perteneciente a Jorge Chiquilín García, que fue usada en el partido de vuelta de la final del Campeonato Nacional de 1980. Es una camiseta de Piqué Uribarri, con los colores tradicionales azul marino y amarillo del club, con número en goma espuma, bien grande, ancho, como se usaban antes, distinta a la que se usó en el primer tiempo, si no me equivoco fue una camiseta Adidas, estaba por costumbre en ese tiempo utilizar primer tiempo camiseta Adidas y segundo Uribarri. Y bueno, esta camiseta la conseguí a través de una publicación que hicieron en OLX, que pasaron mis amigos en un grupo de WhatsApp, amigos coleccionistas, de la que ya daba por perdida porque el valor que ponía el vendedor era demasiado elevado, así que estaba casi resignado. Pero al ver que casi nadie ofertaba por la misma, me jugué un pleno. Y me puse en contacto con el vendedor. Resulta que me pongo en contacto con este muchacho, muy bien predispuesto, me cuenta de dónde provenía la camiseta, quién era él, pariente de un ex dirigente, en qué situación la había conseguido. Y bueno, en medio de la charla me comenta de su fanatismo por Central, de todas las cosas que tiene referente al club. Yo le cuento del mío, de mi fanatismo, de que colecciono camisetas. Bueno, charla va, charla viene. Veamos muy buena onda y entonces le hago un ofrecimiento por bastante menos plata de lo que él estaba pidiendo. Me dijo que lo iba a pensar. Lo pensó un día. Le volví a ofrecer plata. Un poquito más, ya que no me daba para más. Y bueno, se ve que lo convenció el tema de mi fanatismo, porque tuvo ofertas mayores a la mía, de gente, de otros coleccionistas que quizás no eran de Central, pero prefirió que la camiseta quedara en poder de alguien que sea hincha del club. Y bueno, tuve la suerte de que me la vendió. Y bueno, lo loco está también en cómo después la traigo a la ciudad. Esos son el tipo de casualidades que uno después va pensando que hace que uno diga, bueno, la camiseta tenía que caer en mis manos porque la camiseta estaba en el Chaco. Y ahí empiezan los planteos, digo, viste, uno deposita la plata en alguien que no conoce. Y cómo la traigo, si me la va a mandar o no. Resulta que tenía justamente en el tiempo que yo compro la camiseta, tenía una compañera de trabajo de vacaciones en el Chaco. Me pongo en contacto con esta chica para ver si le quedaba lejos el lugar de donde era el vendedor y me comenta que estaba a 4 cuadras del lugar. Así que, bueno, es así como se dan las cosas. Cuando es para uno, es para uno. Bueno, hice el depósito. Y tuve que esperar una semanita que volviera mi amiga de vacaciones con la camiseta. Así que bueno, una alegría inconmensurable tener semejante tesoro en casa. Bueno, una vez que tuve la camiseta en mi poder, gracias a la ayuda de un amigo periodista, tuve la suerte de ponerme en contacto con Jorge, con el Chiquilín, que muy amablemente, sin conocerme, me respondió mis mensajes de WhatsApp y sin más que ver la foto de la camiseta, confirmó la historia de la misma, de en qué partido la había usado, sin que yo le haga ninguna pregunta. Me dio todos los datos de la camiseta y a quién se la había dado. Así que bueno, mayor satisfacción imposible al confirmar la originalidad de la pieza, ¿no? Así que bueno, esa es la historia de esta hermosa camiseta.